It's for you. Vale. Entonces estamos en Stanford. Connecticut. Hoy es día 13. 13, sí. 13 de abril del 2015. Soy de Monterrey, México. Bueno, ahora sí, ¿qué esperas encontrar hoy? Expectativas. Expectativas. Yo quiero liberarme de muchas cosas, de muchos miedos que tengo. Miedos. Sí, y de tristezas. ¿De qué tienes miedos? Pues déjenme leer la lista. Los Ángeles, pues órale. This is what he learns in Mexico. He's from Colombia, so he goes to Mexico and learns all these, like, things that they say, so that's what he's doing right now. Los miedos que tengo es miedo. O sea, el que alguien más lo pueda hacer mejor que yo. Y eso sí va a resultar siempre alguien que lo haga mejor que tú. Claro. Pero es un miedo que yo siento, o sea, que me para de hacer lo que estoy haciendo, porque siempre me pongo dudas, porque digo, ¡oh! Alguien no va a ser mejor que yo, tengo que encontrar la mejor forma, y me da mucho, ¿cómo se dice? Me causa mucha mucha preocupación. Pues va a haber que quitar eso, porque ni siquiera Dios ha sido capaz de hacer las cosas perfectas. Por eso hay evolución. Si Él hubiera hecho las cosas perfectas, no habría evolución. Sí. Que yo soy miedo que, bueno, yo creo que eso es lo mismo, que yo no soy suficiente para baja autoestima. Sí, baja autoestima. Es increíble la baja estima que tengo. Es como depresión. Depresión. Sí. He sufrido mucho de depresión desde que tenía 8 años y se fue haciendo mucho más a través de los años. ¿Te doy cuenta? Yo lo pongo aquí. Sí. Y sí, tengo miedo a ser mamá porque física y mentalmente, porque me da mucho miedo el parto físicamente. Pero también personalmente, porque yo tenía una mamá que era un poco muy dura y yo siempre tengo ese temor que yo voy a ser igual, y en este trabajo que yo tengo de niñera, me han dado muchos momentos que yo siento que mi mamá como que me sobre... ¿Protege? No, que me sobre, que me está que yo estoy copiando las cosas que mi mamá hacía con nosotros. Entonces eso me duele mucho, eso me da mucho, como que me preocupa mucho y me da mucho miedo tener eso aquí en mi cabeza y hacerlo. Entonces, yo quiero quitar eso. ¿Qué más? Otras cosas que yo puse es que yo me siento muy fea. Me siento que tengo 60 años. Cuando me miro en el espejo, no puedo mirarme en el espejo porque siento como una... no sé cómo más explicarlo, sino decir como asco. Y cosas cuando yo estaba en la secundaria, no usaba maquillaje porque yo me sentía que no me, que
yo no me merecía verme bien, porque a lo mejor había reprobado un examen o algo así. Entonces yo me castigaba. Tengo el complejo que nadie se me acerca, o sea, estoy hablando de muchachos o hombres, y hace mucho tiempo que yo no tengo una relación con ellos, y no sé qué está pasando, por qué eso ocurre, aunque yo trato y hago el intento completo, nadie se me acerca, y cuando sí, es porque yo lo forzo. Tengo una sensación completa como que algo, yo fui a la universidad, estudié mucho. ¿Qué estudiaste? Yo estudié, ¿cómo se dice? Literatura de inglés. Sí. Y también estudié mucho actuación. Entonces, yo nunca he podido alcanzar, como que no, algo no me deja alcanzar lo que yo quiero. Y siempre, porque he estado, porque mamá, o sea, me dice, mija, ¿por qué estás haciendo ahorita todo eso de cuidar niños si tú tienes una maestría? ¿Por qué lo estás haciendo? No entiendo. Entonces yo tampoco no lo entiendo, porque yo creo que es como que yo quiero, pero como que no puedo ver. Inclusive siempre siento que mis ojos están borrosos, que no los puedo abrir bien. Tengo sueños que en veces tengo un libreto de para hacer una audición, y cuando es mi turno de decir algo a mi pareja de actuación, veo muy borroso y me da pena y no quiero decir, entonces hago el intento de verlo y no lo veo. Entonces hay algo que no me deja abrirme o ¿cómo se dice? Destacarme en algo completo. Inclusive ayer, bueno, yo estudié también para ¿cómo se dice? Para, o sea, enseñar a personas cómo es de pesas y todo, como para físico, entrenamiento físico, y obtuve muchos buenos grados y todo, pero no entró toda la información y no me pude destacar en él. O sea, como que paro cuando agarro mi certificado, ya sea en la universidad, en ese certificado que yo agarré, en el certificado de maestría de actuación y dirección. Como que no puedo dar el paso final, porque no encuentro puertas que se me abran, no importa cuánto busque. Bueno, pues mire, yo eso es las cosas mayores que yo siento. Todo este lado izquierdo, siento que algo está mal con él. Todo desde la cabeza hasta los pies. Aquí en la frente se me llenan de puras granitos. Y inclusive un día me levanté muy arrugada. ¿Cómo se sienta? Sí, con muy arrugada, o sea, muy arrugada mi cara, porque había sufrido un desengaño, ¿no? Algo así. Y me levanté con estas dos líneas aquí. En la medicina china, o sea, dicen que es el hígado, pero si yo quiero ser actriz y voy a estar en o película o algo, esto me hace sentir que estoy viejísima. Hay unas señoras que no lo tienen y tienen 70 años
Y yo digo, bueno, entonces tiene que ver el hígado. Y yo quisiera que me diga, o sea, de dónde, por qué unas lo tienen y por qué otras no. Entonces, si yo me lo puedo curar, entonces ya no me voy a poner, ¿cómo se dice? How do you say that thing that you put on so you Botox? Pero yo tengo 43 años y no entiendo por qué. Entonces, como es una obsesión, porque no importa lo que haga yo, me limpie o de mi cuerpo, o porque ahorita ya soy vegetariana o estoy tratando, pero no se me quita. Y como le digo, todo el lado izquierdo, todo, no importa si es, dicen que el lado izquierdo del, ¿cómo se dice? Brain. Cerebro. Cerebro es para, calcular las cosas, enfocarse en cosas más, detallistas, información, y eso como que no me funciona, no sé por qué, no me funciona, no me siento despierta, no me siento que puedo, se me olvidan las cosas muy fácilmente, como que no estoy enfocada, como que necesito que despertar y vivir mi vida, como que estoy en otro mundo. Y fui a México a los pasados 3 años, porque yo les decía a mi mamá, me siento mal, como que yo no soy yo. Entonces me llevó y una señora me ayudó, me rajó aquí y me sacó cosas. Yo tenía mis ojos cerrados, pero mi mamá vio. Y mi papá entraron los dos conmigo y también me sacaron aquí de cosas aquí, me rajó aquí, me sacó otras cosas y me sentí mucho mejor porque yo le decía que me dolía aquí mi solar plex, que como que algo estaba ahí, como que algo estaba pesado y como que no sentía que yo podía, mi intuición no estaba allí. O sea, no podía intuir muy bien las cosas. Entonces yo quisiera saber si tengo algo, no sé. Pero básicamente eso es. Yo quiero, o sea, que, ¿cómo se dice sever? Que corte todos los hilos que no me están ayudando, ya sea de amistades de antes, de relaciones de antes. Quiero ya empezar una nueva etapa, cerrar lo que pasó. ¿Sí? ¿Hablé mucho? Es que tengo mucho. Mira todas las páginas que tengo. Pues órale, pues léalo. Pues sí. Una de las cosas que no me ayudaba cuando estaba en la escuela era cuando me tomaban video, me sonrojo, pero me sonrojo en la forma de que todo se me pone rojo. Y yo digo, mamá, pero yo no tengo vergüenza, nada más me estoy riendo y todo se sonrojo. Yo no sé si ese es un problema o no, pero nada más le voy a decir para ver. Me acaban de decir que empieza la glaucoma en este ojo. Y me preocupa mucho porque como yo no he ido al doctor desde 15 años, porque no tengo aseguranza, quiero a ver si me puede, ver si me puede limpiar o ayudar a limpiar todos mis órganos, especialmente porque tengo muchos problemas con mi estómago porque ahí guardo todo mi preocupación. También me acaban de decir que mi sangre está deficiente. Y que estoy como anémica.
anémica, okay. Y pues eso me preocupa, que mis hormonas no están balanceadas, que he tratado de limpiar mi hígado con jugos orgánicos verdes, de pura verdura, y depresión y autoestima, ya le dije eso, y memoria, ya le dije eso. Yo nada más quiero recordar toda la inteligencia que acumulé, todo ese estudio que yo hice, pero claro, no se puede todo, ¿verdad? Pero, y mi visión. Quiero seguir leyendo mucho, pero como le digo, mi visión en general, no importa dónde vea, es muy borrosa y como que se me quieren cerrar mis ojos a Y fuerza. gafas. Como, sí, No como diga que le que. pongan gafas. No. No hay donde el oculista. A ver si necesita gafas. Sí, pero cuesta mucho. Entonces yo dije, bueno, pues si él ayuda a otras personas, a lo mejor me puede ayudar tantito, aunque sea. En México cuesta menos. Sí, Ahí la nunca pensé propiedad. hacerlo. Ahí es donde me hago mis de la sangre, exámenes de sangre, pero nada más en esos 3 años me dejó la idea de ir a hacer eso allá, pero porque no creía que se podía, pero mamá me forzó a ir, pero voy a ir para eso también. Pero como quiera, si me puede ayudar con eso. He tenido también ataques de ansiedad, que eso nunca lo había sentido, pero no puedo respirar en las noches bien, no puedo dormir bien. No quiero estar hasta la 1 de la noche, pero como que no puedo dormir para nada. Siento un dolor muy fuerte en mi garganta, como que quiero llorar, como un nudo, pero muy fuerte, especialmente en este lado izquierdo. Sí, constantemente me duele mi Que no ha garganta. muerto, que te haya afectado. ¿Qué es eso? La abuela, el abuelo, ¿quién murió? Tengo a mi tía Pilar, mi profesor de actuación que me quería mucho. Un tío que se me acaba de morir, que ¿Cómo era es la del profesor? el profesor, se llama Jim Kirkwood. Jim. ¿Y tu tío? Mi tío se llama Nieves Tienda. Nieves. Nieves. Y mi tía Pilar. Sí, hay veces que, o sea, yo creo que pues, es por la depresión que no puedo articular lo que yo quiero decir. Yo creo que también es mi baja estima, porque no puedo articular las cosas que yo quiero decir, cómo las estoy formulando en mi mente. Anyway, es todo. Anyway. Y a ver si puedo hablar francés, ¿ok? ¿Me puede hacer que hable francés? Ya me parle pa francés. Oh, yes, please, thanks. Francés, ¿qué es que sé? ¿Qué es que sé? Sé poquito. Lo entiendo, pero no. Ahora sí. yo, estoy aquí porque aquí es donde yo cuido a los niños, en Connecticut, en Greenwich, como a unas 12 millas de aquí. Entonces yo le pedí a los ángeles que me dirigieran, porque todos siempre dicen que yo soy curandera con mis manos, en una forma u otra. Entonces yo dije, ok, si yo voy a ayudar a la gente y soy healer, lo que se dice curandera, healer en inglés, entonces que me enseñe el camino. Entonces yo, en ese momento yo estaba viendo películas de
Dolores Cannon, no sé si usted la ha oído. Entonces ahí hizo... Sí, bueno, she died. Dolores Cannon. Sí, she died. Entonces, yo vi a usted, dije, oh, okay, voy a ver qué es esto. Entonces yo dije, ah, tengo que ir a Colombia. Tengo que ir a Colombia a ver. Entonces yo fui a su internet, la página, y vi que iba a venir a dos paradas de donde yo, de tren. Entonces yo dije, esto es, it's a miracle, how do you say it's a miracle? Es algo, no es, ¿cómo se dice? No es chance que yo hice eso, ¿verdad? Entonces a mí me gusta mucho lo que usted hace, porque lo entiendo mucho, y pienso que yo lo puedo hacer también, y yo no sé, si este es la respuesta de curandera, like healer. ¿Usted piensa? Posible que sí. Me recuerda mucho a mi profesor. I'm telling you that he reminds me of Jim so much. Ready, lista. Lista. Cinco. Cuando yo estaba chica, como que tenía 7 años, mi hermana tenía 8 y ella no se sentía bien. Le dolía el estómago. Entonces mi mamá ya se había sentido muy mal desde el día antes. Mi mamá le hizo un té y lo puso en el refrigerador y lo puso en un frasco. Entonces, al siguiente día mi hermana se sintió mal todavía. Y mi mamá le estuvo sobando el estómago con aceite. Y me dijo a mí que le calentara el té que estaba en el refrigerador. Entonces yo me sentí muy feliz porque estaba asistiendo a mi mamá. Y fui al refrigerador, agarré el frasco y lo puse en la parrilla. Y le di fuego. Y fui a ver qué estaba haciendo mi mamá. Y estaba sobándola todavía. Después oímos una explosión. El frasco se hace. El frasco se había quebrado y ella me regañó mucho. Yo me sentí muy mal. Yo no sabía qué decir quebrar. Yo pensaba que me estaba ayudando. Quiero hablar un momento con tu mamá. Quiero hablar con Felipa. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de 1 a 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Felipa, la niña sabe de física. La niña sabe que al calentarse un líquido produce vapor y que el vapor genera presión. ¿Tu hija lo sabía? Es una niña. No sabe de física. No sabe que al aumentar la presión en un recipiente cerrado puede explotar. No lo sabía. Ella sabía lo elemental, lo que te ha visto, calentar. Y ella quiso calentar. Y tú la castigaste. La castigaste por algo que tú sabes que la niña no sabe. Física. La física del calor. Y yo pienso que tú tampoco lo sabes. Y castigaste a la niña por un acto que de intención era bueno. A las personas, Felipa, si no lo sabes, se les castiga es cuando actúan con dolo, con premeditación, con maldad. Eso es lo que se castiga. Y la niña tenía intención buena, y tú lo sabes.
te equivocaste. ¿Tú quisieras que la niña te perdone por eso? Sí. La niña te está escuchando. Déjame un momento con ella. Y Dalita, ¿perdonas a tu mamá por no saber física? Sí. Perdonémosla. Ahora retiremos eso. Bye, bye, bye. Fuera, 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 fuera. Fuera. Out. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito. Puede ser una playa o una muñeca que tenías. O cuando conociste un arco iris, rainbow, anything. ¿Qué colocaste? Una playa temprano por la mañana, fresca. Ahora con esa playa fresca temprano en la mañana, con ese amor que está creciendo, vuélveme a platicar lo que me estabas diciendo. Quiero ver cómo lo vivencias ya con ese amor. Mi mamá me mandó a calentar el té. Lo agarro del refrigerador. Lo pongo en la parrilla, le prendo fuego. Voy al cuarto. Oímos la explosión. Y mi mamá me dice, ay, mi hija, se me olvidó decirte que lo pongas en este vaso de aquí. Eso sí es bonito. Ya con eso aprendes física, que la próxima vez hay que ponerlo en un recipiente abierto para que el vapor pueda salir. Vas muy bien. Ahora con ese amor que crece más y más, ve a otro momento que anteriormente te haya afectado, te haya sentido mal con alguien o contigo. ¿Qué está sucediendo? Fui a una un café donde venden café y pan. Y vi a un muchacho, y no sé por qué, pero lo conocía. No lo conocía, pero yo pensaba que, o sea, me atrajo. Y yo después fui como 3 veces más, nada más para saber si qué pasaba, por qué me sentía así con él. Y fui y él me dijo, y yo le dije que tenía una nota para él donde lo invitaba a tomar un té quizás un día. Y sí me respondió, me dijo que sí, pero siempre cuando fijábamos cita, pero siempre cuando lo hacíamos, algo pasaba y no nos juntamos. Entonces yo sentí mucha profunda vergüenza porque él no me correspondió y yo me sentí confundida porque yo sentía que había algo que él
quizá me podía corresponder, pero yo sentí vergüenza porque como, no sé, me sentí muy mal, mucha, mucha vergüenza, que no sabía dónde meterme. Y yo lo intenté porque no sé. Estaba muy enojada con Dios. Porque no me había sentido así por mucho tiempo. Y cuando lo hice, cuando yo quería hacer el intento, no funcionó y yo le dije a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste pasar por esa vergüenza si no me correspondía? Yo me sentí muy confundida y a lo mejor mi instinto no estaba bien y lo que hice no estaba bien, entonces guardé mucha vergüenza con mucho dolor y permite que salga todo lo que está allí reprimido. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una proyección al futuro. Imagina que él te correspondió la cita, imagina que se hicieron amigos y vamos a imaginar que nos vamos a ir al futuro. 10, 20, 40 años. ¿Cuántos años te quieres proyectar al futuro? 20, 30. Ok, 20. Entonces, proyéctate al momento en el que tienes 66 años de edad y observa cómo es tu vida con él. 66 años. Ya él está viejo y tú también estás vieja. ¿Eres feliz? ¿Qué haces?
¿Cómo transcurre tu vida con ese viejo? ¿Es el príncipe azul que soñabas cuando joven? Me veo tranquila. Un poco sola. Me siento sola. Me siento sola. Siento que doy vuelta. Siento que doy vueltas. ¿Ya paraste de dar vueltas? Vamos a ver a dónde te va a llevar tu espíritu. A lo mejor otra vida, otro lugar, otra gente. Adelanta hasta que llegues. Otro lugar, otra gente, otra vida. Observa si es un campo o un lugar cerrado. Si es de día o de noche. ¿Cómo es? Estoy viendo el sol. Estoy viendo el sol. Está alto. Está alto. Es un día bonito. Sí. Beautiful day. Estoy viendo
Palmeras. Veo palmeras, trees, palm trees, El mar. the sea. ¿Allí eres hombre o mujer? Mujer, woman, joven o vieja. John, ¿y cómo te llamas? Adela. Adela, past life, Adela. ¿Eres feliz? Happy. ¿Vives allí? Sí. ¿Con quién vives? Con mi esposo. Vivo con mi esposo. Is married. Do you have children? ¿Tienes hijos? No. No children. Is happy. ¿Tu salud es buena? Sí. Good feeling. Siente esa felicidad en todo tu ser, siéntela. Siente esa alegría. The happiness. Ahora Adela, adelántate un poco en esa vida, unos años, a ver qué sucede. Tenemos un hijo. Tenemos un hijo, one boy, children. Estamos felices. Estamos felices. We are happy. ¿Y en qué país vives? Puerto Rico. Puerto Rico. ¿Qué año es? 64. 1964. Sí.
1964. Ahora adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede. Estamos subiendo a un barco. Estamos subiendo a un barco. No, un avión, sorry, un avión. Un avión. Un avión. A los Estados Unidos. Vivimos en un apartamento chico. Somos pobres, pero estamos felices. Somos pobres, pero felices. Algo le pasa a mi esposo. Algo le pasa a mi esposo. ¿Muere? Estoy triste. Estoy triste. ¿Murió? Sí. My husband is dead. Die. Nos quedamos yo y mi hija. Ahora adelanta hasta el final de tu vida, al momento en el que tú también mueres. Estoy en un hospital. Estoy en un hospital. Está una enfermera conmigo. Hay una enfermera conmigo. Estoy en la cama. Como que sufrió un trastorno mental o... Sufrió un trastorno mental. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? No. ¿Qué te retiene? ¿Tu hijo? Hija. Tu hija. Es hija. Me retiene mi hija. Hija. Adela. Mira a los ojos de tu hija. Los ojos son el espejo del alma, el reflejo del espíritu.
y mira si ella va a estar o estuvo en la vida actual. De Idalia. ¿Quién va a ser? Es la niña que yo cuido. Es la niña que yo cuido. Ya entiendes que no es causalidad, que no es casualidad. Estás cuidando a tu hija. Ahora la pregunta es, ¿te pones triste porque la perdiste allí en la vida de Adela? ¿O te alegras porque la encontraste en la vida de Italia? Sí, me alegro. Claro, entonces coloca alegría, mucha alegría. Happiness. Ahora, Adela, mira los ojos de tu esposo y observa si él estuvo o está en la vida actual de Idalia. Es el muchacho de la tienda. Adela, ahora que ya sabes que los vas a volver a encontrar, ahora que ya sabes que somos espíritus en un viaje, en el que a veces convivimos juntos parte del viaje, ya te puedes desprender de ese cuerpo, ya puedes continuar tu camino hacia la luz. ¿Quieres ir a la luz? Entonces sube a la luz, vete en paz. ¿Ya estás en la luz? Sí. Ahora Adela, si la luz lo permite, haz un balance de lo que tu espíritu tenía que aprender en esa vida que acabas de pasar. El desapego. Tenías que aprender el desapego, ¿qué más? A vivir mi vida feliz. Tenía que aprender a vivir mi vida feliz. Leer. To be happy. To be happy. Ahora manda, si la luz lo permite, dime qué es lo que Idalia está aprendiendo en la vida actual. ¿Lo mismo? ¿The same? Que sea feliz a pesar de lo que esté pasando. Idalia debe ser feliz a pesar de lo que esté pasando.
Amanda, ¿dónde se originó el miedo a que alguien... Isabela. Me llamo Adela. Adela. Sí, Adela. En esa vida. Adela, ¿en qué momento de la vida de Idalia se originó el miedo a que alguien lo haga mejor? Mi papá. El papá. Sí, el papá. ¿Y sería posible sanar ese temor? Sí. Pide permiso a la luz y lo haces. Eres el mismo espíritu, lo puedes hacer. ¿Autorizó? Sí. Te retiremos ese miedo. Out, fuera. Ahora en este espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, agradable, happiness. Aceptación. ¿Qué colocaste? Amor. Amor, love. Y pajaritos cantando en la mañana. Birds in the morning. Adela, ¿y en qué momento de la vida actual o una vida anterior se originó el temor de Idalia a ser mamá? Veo un doctor. Mi mamá está en la cama. Mi mamá está en la cama. Acaba de nacer. Acaba de nacer. Mi mamá no sabe qué hacer conmigo. Mi mamá no sabe qué hacer conmigo. Está preocupada, está llorando. Está llorando. No sabe cómo me va. No tiene dinero. No tiene dinero. Tiene pesadas. No me quiere. No me quiere. ¿Y es en la vida actual? Sí. Me siento sola. Me siento sola. Me siento triste.
triste. Me siento confundida. Confundida. No quiero estar. No quiero estar. Trato de irme. Trato de irme. No te puedes ir. A ti te envió el universo a cumplir una tarea, una misión. Y así tenía que ser. No te puedes ir. Tú eres un mensajero del universo. Tú eres una comandante del universo. Y vienes a una misión. Y ese es el uniforme que te van a dar. Esa es la nave. Esa es la familia en la que vas a vivir. Me siento muy pesada. No me puedo ir. No te puedes ir. Es tu misión. Acabar de llegar. No. No quiero, no. Don't like it, Born. It's morning. No. No quiero. I don't like it. Tú eres parte del universo y vienes a cumplir una misión en el planeta Tierra. No nos queda más remedio que aceptar la misión. Quiero hablar con Dios. ¿Quieres hablar con tus maestros? Sí. Habla con tu maestro. Pregúntale cuál es tu misión aquí. She is speaking to Master.
preguntarle que si está ahí. ¿Estás ahí? Dice que sí. Dice que sí. Háblale. Dile lo que le querías expresar. Dice que vengo a ayudar. Vienes a ayudar. Me señalo aquí mismo. Con tus manos. Me señala. Estamos atrás de un auditorio. Estamos atrás de un auditorio. Y me señala el escenario. Me señala el escenario. A buen tiempo. Paciencia. Paciencia. No te desanimes. No te desanimes. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. The master is speaking to chi. Mucho ruido, no lo puedo oír. Uh-huh. Háblale al máster de tu lado izquierdo. Háblale de tu rostro. Háblale de lo sonrosada. Pregúntale qué tienes que aprender con eso.
Jesús. Está Jesús. Está pasando su mano. Está pasando su mano. Sobre el lado izquierdo. El lado izquierdo. Todo el lado izquierdo. Háblale también de tu ojo. Y entrégale también al maestro la tristeza que antes tenías. No la necesitas. Tú eres elegida. Tú eres escogida para venir a cumplir una tarea de ayuda, una misión. Te retira la tristeza de tu corazón. Retira la baja autoestima. No la necesitas. Retira la depresión. Tampoco la necesitas. Fuera. Y pregúntale al maestro que si tú eres fea o linda. Dice que soy linda. Dice que soy linda. Entonces no necesitas lo fea. ¿Lo retiro? ¿O la quieres dejar un año más y dentro de un año decides? O retiramos eso de una vez. De una vez. A ver, lo fea, vámonos. Vámonos, fea, vámonos. Out, out, out. Fuera. Ahora en ese espacio coloca linda. Beautiful. Nice. Y mira tu rostro en un espejo y observa cómo te parece. Good. You like it? Sí.
Ahora, pregúntale al maestro acerca de los otros puntos que tú me dijiste a mí. Los ataques de ansiedad en la noche. Retíralos. Encuentra qué los estaba causando y los sanas. Trastorno mental. ¿Lo retiras? Sí. Te retíralo. Fuera. Ahora coloca salud mental, alegría, happiness, felicidad. Aquella sensación que tenías de que no te sentías como despierta, ya la puedes retirar y sentirte súper despierta, enfocada, alegre, contenta. Ya te puedes destacar. Imagina que estás en el escenario actuando y te destacas. Y eso te hace feliz. Busca en lo profundo de tus recuerdos y emociones a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar. Eso que me para de hacer las cosas que yo quiero, como bailar, Ajá. cantar. Retiremos eso. La parálisis para bailar. Tu dancing. La parálisis para cantar. Tu sing. Sing. ¿No se dice en inglés? Sí. Ok, retira todo eso. Y ahora imagina que estás cantando y danzando, muy contenta. ¿Qué estás cantando? Cantando en ¿Quieres cantar un poquito para mí? Yo veo cómo lo hacen allá. el Me da Ay, vergüenza. ay, Dios mío. Oh, no. Si ya usted va a actuar en ese teatro y usted ya se va a destacar. Too much happy, too much Vergüenza. feeling. Oh, si quiere empiezo yo a cantar. Los pollitos dicen pío, pío. How is?
A ver, haga de cuenta que está cantando para Jesús. Wouldn't you think my collection complete? Wouldn't you think I'm a girl? Girl who has everything. I've got gadgets and gizmos plenty. I've got who's it and what's it's galore. You want a thingamabob? I've got 20. But who cares? No big deal. I want more. Oh my God. Are you happy? It's fun, see? Ready to come here? ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar de tu vida? La timidez. Eso está fácil, muy fácil. El bebé aprende a caminar caminando. El atleta aprende a correr corriendo. El nadador nadando. El cantante cantando. Todo es un aprendizaje. ¿Y cómo se aprende a hablar al público? Hablándole. Pero es un aprendizaje. Y lo vamos a hacer en 6 pasos, 6 niveles. Primer nivel. Quiero que vayas al cementerio imaginativamente y busques 6 esqueletos. Unos 6. O si tú quieres más, más. Pero con 6 es suficiente. Que estén completos, que no le falten huesos. De esos que tiran al patio para que los estudiantes de medicina recojan huesos para sus estudios. Busca 6. Y los vamos a sentar en una silla porque les vas a hablar o les vas a cantar. Lo que tú quieras. Pero recuerda que son esqueletos. Cuando los tengas listos me dices. Ok. Ok. Ahora sí, háblales de lo que quiera o cántales. Son esqueletos y no se van a dar cuenta. Ni te van a escuchar. Pero como necesitamos practicar para eliminar la timidez, comencemos por ahí. Okay, this we have. Cantar. Pero yo pienso que no es timidez porque yo he actuado ¿cómo se dice? Redactado. Ajá, sí. Mucho en mi colegio y está bien, ajá. Pero me da como vergüenza socialmente. Ajá. Primero soy muy tímida y no hago mucho intento porque siento que no sé qué decir. Vamos a buscar dónde se originó esa timidez. ¿Cuál fue la causa? Voy a contar de 1 a 5 y tu mente te lleva a la causa. 1, al origen. 2, 3, 4, 5. Veo a mi hermana Lourdes. ¿Mi hermana Lourdes? Ella es muy social. Es muy social. Y yo no. Y ella tiene muchas amigas.
Ella tiene muchas amigas. Y yo no. Y yo no. Siento como que mejor no tengo lo que ella tiene. No tengo lo que ella tiene, ni yo tampoco soy lo que ella es. Es que somos distintos. ¿Qué tal que uno tuviera los lunares que tiene el otro? ¿Que tuviera las verrugas que tiene el otro? ¿Que tuviera la pierna coja que tiene el otro? ¿Que tuviera el ojo torcido que tiene el otro? ¿Que tuviera la sordera que tiene el otro? Es que no somos el otro, somos distintos. Y vinimos a misiones distintas, son espíritus diferentes. Ella vino a una misión de ser sociable. Usted vino a una misión de sanar gente, ayudar. Es diferente. Yo siento que tengo mucho que dar, Ajá. pero no sé. ¿No sabes cómo? No sé dejarlo fluir. Exacto, esa sí es la palabra correcta. Ahí sí te expresaste bien. Activamos los circuitos para que eso fluya. Sí, todos. Enciéndelos. Actívalos. Purón. Purón de circuitos. All. Enciéndelos. Actívalos. Siento mucho peso en mi pie izquierdo. Ok, voy a ver qué energía hay ahí. Bastante. Voy a mirar qué energía te impide caminar, qué energía te impide sobresalir. Lo voy a traer a tu mente, permítele que se exprese. Hermano, ya te puedes expresar. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Idalia? Mucho. Mucho. ¿Y por qué estás con ella? Es linda. Es linda, estamos de acuerdo. Es beautiful. Y durante el tiempo que has estado con ella, inconscientemente la has bloqueado. Sí. ¿Y tú quisieras que ella hoy te perdone por eso? Sí. ¿Y en tu última vida material fuiste hombre o mujer? Hombre. ¿Cómo te llamabas? Juan. Juan, déjame un momento con Idalia. Idalia, perdonas a Juan, un espíritu al que tú le pareciste linda, pero que inconscientemente está bloqueando tu proceso. ¿Lo Sí, perdonas? sí. Pues perdónalo. Perdónalo. Y en ese espacio coloca algo agradable. Coloca fluidez. Que fluyes. Libertad. Cantas, que bailas. Que te mueves. Libre. Ahora déjame otra vez con Juan. Juan, ¿qué más quieres tú que Dalia te perdone hoy? Preocupaciones. Las preocupaciones.
Y Dalia, ¿perdonas a Juan por haberte ocasionado preocupaciones? Sí. Pues perdónalo también. Y en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca tranquilidad, relajación, felicidad, amor, paz. Juan, ¿qué más quieres que Dalia te perdone hoy? ¿Estanca? El haberle estancado. Tienes razón. Sí, lo habías hecho. La habías estancado. Entonces déjame un momento con ella. Y Dalia, ¿le perdonas a Juan el que te haya estancado y no terminaras lo que empezabas? Sí. Entonces perdónalo. Fuera. Ahora coloca allí fluidez, dinamismo, acción, emprender, ejecutar, sí, motivación. Juan, ¿qué más quieres que Dalia te perdone hoy? Nada más. Depresión. La depresión también. ¿Y Dalia, le perdonas todo eso? Sí. Perdonado. Fuera. Ahora, donde estaba la depresión, coloca alegría, felicidad, emoción, motivación. Abrazos. Si quiere, le regalo algo bien lindo, bien hermoso para que coloque ahí en ese espacio. Lo más espectacular que usted se puede imaginar. Y se lo va a regalar. ¿Sabe qué es? Sí. Una foto que me tomaron a mí en la playa, en Bermudas, en Chor, parezco Tarzán. Si quiere la regalo. Sí. Entonces colóquela ahí. Ahora que estás tan contenta, tan feliz, déjame otra vez con Juan. Juan, ¿qué más quieres tú que te perdone hoy, Dalia? El que no puede alcanzar sus metas. El que no haya podido alcanzar sus metas. ¿Y Dalia, le perdonamos eso? Sí. Perdonado. Juan, ¿qué más quieres que te perdone? ¿Ya? Me está diciendo que lo golpearon. ¿Me está diciendo que lo golpearon? A muerte. A muerte. Bueno, y dale, ahí tienes tu primer paciente. Tú viniste a ayudar. Ahí tienes el primero. Ayudar a perdonar,
Sánale los golpes con tus manos y ayúdalo a encaminar a la luz, que siga su camino. Ahí tienes el primero. Sí. Is he speaking to God? Dice que no ve la luz. Entonces es porque él necesita perdonar algo o perdonarse él mismo. Pregúntale qué se quiere perdonar. Sí. A los que lo golpearon, sí. Pues ayúdala a perdonar para que le permitan entrar a la luz. Sí. Perdona. Sí. Dice que sí. Bueno. Pues ahora sí. Envuélvelo tú también una nube de luz y ayúdala a subir. Sí. Ya. Ya. Adiós. Adiós. ¿Ya se fue? Adiós. Sí, adiós. Ahora llena con luz todo el espacio que ocupaba Juan en el lado izquierdo. Nada más puedo llenar el pie. Ok. Nada más se puede llenar. Perfecto, ahí era donde estaba él. Te llénalo con luz. Ya. Observa si hay algo más que quieras cambiar o retirar. Sí. Hay otros ahí. Entonces ayúdalos. Ahí ya tienes el segundo, ya tienes el tercero. Ya comenzaste, sabes cómo hacerlo. Encamínalos a la luz. Esa es una viejita que está preocupada y no quiere irse porque dice que está preocupada por sus hijos. Uh-huh. Y dice que tiene que quedarse. Dile que desde la luz los puede ayudar más fácil. Ah, haz lo mismo con los que estén ahí. Hay muchos.
Entonces dije, diles que se cojan de la mano y los ayudas a todos, los envuelves en luz. Y ya sabes cómo hacerlo, es parte de tu misión. Ready. Rellena con luz todo el espacio que ocupaban. Ahora sí. Hay algo aquí también. ¿Todos listos? Algo aquí en mi cabeza que no sé qué es. Entonces hagamos lo mismo. Permítele que se exprese. Ya te puedes expresar. Llevas poco, mucho tiempo con Idalia. Mucho. ¿Por qué estás con ella? ¿Qué te gustó de ella? ¿O qué le causaste? Bueno. Pregúntale que si en alguna vida pasada tuvieron alguna relación. Está gritando mucho. ¿Lo reconoces? No, es una mujer. Es una mujer. Está gritando mucho. Muy enojada. No se quiere ir. Entonces pregúntale qué la tiene enojada, ayúdala. Es tu otra paciente.
¿Ahora sabes quién es? No para de gritar, no deja hablar. ¿Qué es que vamos a hacer con esta mujer que está desesperada? La envolvemos en luz y la ayudamos. Entonces, envuélvele en luz, que ella en la luz ya entenderá qué le sucede. Entonces, con mucho amor la retiras, le envuelves en una nube de luz y la entregas a la luz. Bien, ahora llena con luz todo el espacio que ocupaba, todo, todo, mucha luz. Ya está todo tu cuerpo lleno de luz. Esta parte, ¿no? Entonces vamos a ayudarlo también. Usted como que es un canal y le escogieron para que ayude a todos esos espíritus. No sé por qué. No ah, sé. Le escogieron. ¿Qué vamos a hacer? El universo determinó que usted iba a hacer ese papel, ese trabajo. Entonces ayúdalo. Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo y pregúntale por qué está contigo o para qué. Pregúntale que si te causó daños estomacales, problemas estomacales. Listo, lo perdonamos por eso. Aprovechando que estamos celebrando el Día Internacional Cósmico del Amor y el Perdón, sí. Es perdonarlo. Y de una vez ayúdalo a trascender a la luz. Ya sabes cómo hacerlo. Lo envuelves en luz y te despides de él. ¿Ya? Hostia, se volvió una experta para eso. Ahora, experta, vuelve a revisar tu cuerpo así hasta espiritualmente todo blanco. Listo. Entonces, ahora que estás llena de amor, llena de luz, llena de paz,
¿Sientes que ya estás preparada para regresar y comenzar hoy esa fase de tu vida? Quiero hablar con el profesor. Anda, hazlo, salúdalo. Too much spiritus. ¿Listo? Envía la luz. ¿Lista entonces para regresar a disfrutar hoy de todo eso? Te voy a contar de 1 a 5 y vas a despertar inmensamente feliz, poderosamente alegre. Y esta noche, cada noche al acostarte, dormirás plácido y profunda hasta el otro día, y cada día al despertarte vas a sentir más y más contenta, más y más feliz, emocionadamente alegre. Entonces, preparada que va a despertar la mujer más feliz de California y de todo Estados Unidos. 1. Abrirás tus ojos al llegar a 5. 2. Te sientes liviana, ligera, light, como flotando. 3. Sigue regresando. Te sientes too much happy. The happiness. Feel all your body. 4. Preparada. Vas a despertar muy feliz. 5. Despierta. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Ligera. Ligera. Paz. En paz. Amor en mi corazón. ¿No? Con amor en mi corazón. Con amor en mi corazón. ¿Recomiendas esta experiencia? Sí. Y le hacemos la pregunta que le hacemos a todas las que regresan con amor en el corazón. ¿Sabe cuál es? No. Ah, sí. Ah, sí sabe. Sí. Entonces la voy a hacer ya que la sabe. ¿Permite compartir? ¿Con cuadritos? Bueno, con cuadritos. Usted es la que manda vale. aquí. Vale. Entonces con cuadritos. Espero que yo despido la grabación. Okay. Mi nombre es Aurelio Mejía. Estamos en Stanford, Connecticut. Hoy es 13 de abril del año 2015. Compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis clínica. Los invito a visitar nuestro sitio aureliomejia.com. Hasta la próxima.